un reportaje de Ciper Chile, se asegura que tras el encarcelamiento del general en retiro Carlos Eduardo Oviedo, hermano del actual comandante en jefe del ejército, quien asumió el fin de semana pasado, se desataron una serie de presiones al interior del Poder Judicial. Incluso la renuncia del exministro de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís, se debería a la influencia del ejército, precisamente en torno a este caso. Queremos conversar acerca de este y otros temas. Nos encontramos con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, diputado. Bienvenido. Gracias a usted por su invitación. Diputado, suena bien duro finalmente este titular de esta noticia que publica Ciper Chile. Primero, ¿cómo recibe usted esta noticia? ¿Le sorprende o no, yendo más al tema de fondo, las injerencias que pueda tener el mundo militar dentro de las decisiones civiles? En lo específico del caso sí me sorprende. Uh-huh. Ahora, en lo general, bueno, la sociedad es un todo, siempre hay una interrelación, no es extraño que un poder opine sobre otro. Uh-huh. El presidente Piñera nos acostumbró a que opinaba sobre el Poder Judicial, así es que no es lo propio, pero no es anormal. Estamos habituados a que estas cosas pasen en Chile. Ahora, respecto al caso en particular, este caso de los hermanos Oviedo, ¿cómo analiza usted este caso y qué dimensión le da finalmente a lo que está sucediendo ahí? Creo que hay que aplicar el mismo rasero que se le aplicó a la designación de la señora Carolina Echeverría como potencial subsecretaria de las Fuerzas Armadas en las nominaciones de la presidenta Bachelet. ¿Qué significa eso? Significa, primero que nada, que uno no es responsable de lo que pase con los parientes. Mi mujer, que es psicóloga, me dice siempre que, bueno, no hay ni una familia en el mundo que no sea disfuncional y que no tenga algo que se le pueda reprochar a algún miembro de ella, en fin. Así es que al comandante en jefe no se le pueden imputar las responsabilidades por lo que haya hecho su hermano en la época posterior al golpe de Estado del 73. Pero dicho esto, también hay que aplicarle el mismo rasero que se le aplicó por parte de quienes consultaron a la señora Carolina Echeverría acerca de si va a ser capaz de ejercer el mando y la jefatura del ejército con apego a las reglas y a las políticas públicas imperantes. Porque a la señora Carolina Echeverría se le puso en duda sobre su capacidad de llevar adelante medidas de normalización en la relación entre el mundo civil, el mundo militar, las cosas pendientes en materia de derechos humanos, debido a que su padre podría haber estado involucrado en violaciones de derechos humanos. Sí. Y se llegó a interrogar incluso si cuando se pusiera eventualmente la discusión de la degradación de quienes hayan incurrido en violaciones de derechos humanos, ella iba a estar en condiciones de impulsar esas medidas legislativas. Y ese es el trasfondo también que se discute acá en este caso. Claro, por cierto. Ahora, si queda alguna duda respecto de lo dicho por CIPER y las pretendidas presiones sobre el Poder Judicial para, bueno, impedir que se haga justicia en el caso en el que está involucrado el hermano del general Oviedo, el propio general Oviedo, comandante en jefe del ejército, quien tiene aclarar su voluntad de llevar adelante la tarea que le impone ser jefe del ejército en cuanto a la normalización de las relaciones entre el ejército y el mundo civil. ¿Pero usted cree que sería necesario que el comandante en jefe saliera a explicar o aclarar y a desmentir, me imagino, el rol que tuvo en este caso? Mire, leí el reportaje de CIPER, pero debo confesar que me dio a la carrera. Entonces, la renuncia de don Alejandro Solís a la tarea que le había encomendado el Poder Judicial, no queda claro que sea resultado de presiones provenientes del ejército o de un entorno amigable con el ejército. Y yo creo que mientras los hechos no se funden y no se prueben, bueno, no se puede proceder aquí sobre la base de presunciones. Aunque igual yo creo que el general Oviedo nos daría a todos mucha tranquilidad si en algún momento en que pueda hacer manifestaciones de opinión pública va a aclarar el punto de su lealtad con el compromiso que le impone el hecho de ser el jefe del ejército. Ahora, diputado, nosotros queríamos analizar este tema no solo por la gravedad que reviste esta denuncia en particular, sino por la relación en general entre el mundo militar y el resto de los poderes del Estado. Tomando además en cuenta otro antecedente, que el fin de semana pasado aquí en este canal, Mario González, de la Asociación de
exonerados de las Fuerzas Armadas, decía que habían poderes fácticos, en definitiva, del mundo militar que todavía tenían plena injerencia en ciertas decisiones del mundo político, del mundo civil, en definitiva. Con su experiencia también en gobierno, ¿cómo analiza usted aquella frase? ¿Cree usted que efectivamente es así? Bueno, poderes fácticos sin duda que los hay. Ahora, ¿cuánto están operando y cuán sensible es el resto de los factores de poder del Estado y de la sociedad chilena respecto de esos poderes fácticos? Es algo que es difícil de contestar, pero... ¿Cuánto cree usted que pesa todavía? No, yo creo que, mire, la normalización de las relaciones entre la sociedad y las Fuerzas Armadas ha sido un proceso largo, partió con el presidente Elwin. Hay gente que dice que el presidente Elwin gobernó en la medida de lo posible, pero yo quiero recordar que él tomó una decisión muy arriesgada en su momento, que fue enviarle una carta al Poder Judicial diciéndole que la desaparición de personas había que tomarlo como un delito de secuestro permanente y que por lo tanto no se le aplicaba la ley de amnistía mientras no se supiera el destino del desaparecido, porque el delito que se presuponía secuestro seguía cometiéndose hasta en tanto subsistiera el misterio. Exacto. Y bueno, en ese tiempo había un Consejo de Seguridad Nacional con mucho más atribuciones que el que existe hoy día, que no se puede autoconvocar, que no se puede pronunciar, en fin. Y yo creo que de ese momento hoy día, sin duda, hubo un esfuerzo de los gobiernos del mismo presidente Elwin, del presidente Frei, el presidente Lago, la presidenta Bachelet, de normalización de las relaciones entre ese mundo y el mundo civil. ¿Y el poder... exitoso de esos esfuerzos? Yo creo que sí, que han dado fruto. Tanto así que ahora podemos abordar las cuestiones pendientes como esta que estamos conversando hoy día con toda tranquilidad, de que no va a haber un boinazo, ni un ejercicio de enlace, ni cosa que se le parezca, porque las autoridades dan su opinión clara y contundentemente sobre cada uno de los asuntos concernidos. Ahora, es lo mínimo que podríamos esperar después de un proceso de 24 años ya, ¿no?, desde el retorno a la democracia. Claro, pero también... usted dice 24 años, un periodo muy largo, pero la labor de destrucción de la República en 17 años de la dictadura fue harto profundo. Sí, entonces, claro, es el mismo tiempo que nos podemos demorar en restablecer una sociedad más equilibrada, más justa, más igual, después de, desde los años 80 hasta ahora, 40 años de desregulaciones, 30 años de desregulaciones que han dado lugar a la concentración capitalista y a la profundización de la pobreza en el mundo. Ahora, entonces debería asumirse como una relación, no sé si natural, pero parte de ese proceso de recomposición de relaciones, el que el mundo militar tuviera injerencia en ciertas decisiones políticas, como el nombramiento de subsecretarios, por ejemplo, o en decisiones judiciales. No corresponde. La Constitución, por cuestionada que sea, establece claramente la prescindencia de los militares respecto de la actividad de las autoridades electas democráticamente de acuerdo a las reglas imperantes. Así, sí, claro, que, por ningún motivo. Y si alguien presta oído, está equivocado, ¿no? Diputado, pasemos a otro tema que queríamos conversar con usted, relacionado con la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Se acaba de nombrar al nuevo director, a Gustavo Villalobos. Me gustaría que hiciéramos una evaluación del rol que ha cumplido la ANI desde su creación hasta la fecha, y en particular de la actuación durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, considerando que fue bastante criticada esta entidad por lo que estaba sucediendo en la Araucanía, por el caso Bombas, en definitiva por dos temas sensibles para la seguridad ciudadana y en los que la ANI quizás no cumplió con el rol para el que fue creado precisamente este organismo. Primero quiero decirle que estoy contento de que hayan nombrado a don Gustavo Villalobos. Es una persona experimentada en el tema, pero no solo eso, sino que es un hombre que viene del mundo de los derechos humanos y su defensa en la época de la dictadura, y por lo tanto podemos estar seguros de que no se va a exceder en el ejercicio de las atribuciones que le da el cargo. ¿Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad? Así es. Y que va a ser un hombre respetuoso de las libertades y garantías individuales, que es algo muy preciado para la ciudadana. Y en relación al papel que cumplió la ANI durante el gobierno del expresidente Piñera, yo creo que claramente no fue satisfactorio, pero no por lo que el sentido común vulgarmente supone, ¿verdad? Porque Agencia Nacional de Inteligencia, inmediatamente se viene a la cabeza la idea de que tiene que haber unos agentes encubiertos que se infiltran en movimientos, en organizaciones para obtener información. No.
La ley en Chile dice que la Agencia Nacional de Inteligencia tiene que reunir, sistematizar, organizar y disponer a las autoridades información estratégica útil para el proceso de toma de decisiones de la autoridad. Exacto. ¿Qué se le puede reprochar a la ANI en el caso del conflicto en la novena región, en la Araucanía? Que no fue capaz de prever que era un conflicto importante, urgente, que crecía en magnitud al punto que tuvo que ocurrir el asesinato y la conmoción que provocó la muerte de la familia Luxinger para que hubiera alguna reacción. Que además, en un primer momento, el gobierno tendió a reaccionar de pésima manera, que era aumentar la represión, casi declarar la guerra. ¿Ah? Y ciertamente un problema social que no se resuelve con guerra. Pero la ANI no fue capaz de advertir esto. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que estaba estudiando la ANI? ¿Qué es lo que estaba monitoreando? ¿Qué procesos estaba siguiendo que no se preocupó de algo que es sumamente sensible para la sociedad y el Estado chileno hoy día? Y ciertamente ahí fracasó. Ahora, ¿es todo imputable a la ANI? Mire, la inteligencia es un producto que se obtiene a pedido de la autoridad. Y es la autoridad, en ese caso era el presidente Piñera, o el Ministerio del Interior, o el ministro Hinzpeter, quien debió haber dicho, oiga, preocúpese de estos temas que son sensibles. Y a esas personas hay que orientarlas en la búsqueda, porque si no buscan de todo, buscan en la vida personal de la gente, buscan en cualquier lugar menos donde es útil para la sociedad. Y en eso claramente el gobierno del ex presidente Piñera falló. Y el director de la ANI falló en que tampoco fue capaz de suplir con su propio razonamiento lo que eran las necesidades de la sociedad y del Estado respecto de su labor. Diputado, para ir cerrando esta entrevista, ¿usted cree que el gobierno de Sebastián Piñera falló en su comprensión del rol efectivamente que tenía la ANI, o efectivamente prescindió nada más de ese organismo en esos temas tan sensibles, digamos? Yo tengo la impresión de que al final el gobierno del expresidente Piñera se sentía incómodo con la ANI y con su jefatura. Yo creo que al final no le pedían nada, lo pagaban sueldo y punto. Diputado Chilling, gracias por haber venido a CNN Chile. No, gracias a usted, pues. Nos vamos a una pausa, nos separamos, pero volvemos de inmediato con más noticias. No se vayan.